A todos a este recorrido por la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana en este su programa Encuentros, que les acercamos temas de actualidad de las tres diócesis de Castellón, Valencia y Alicante todos los domingos. Y hoy lo hacemos en un día grande, como saben, el día dedicado a la patrona de la Virgen, festividad de la Virgen de los Desamparados, patrona de los valencianos. Tenemos muchas celebraciones, como por ejemplo la misa de descoberta, la misa de infants, el traslado, como no, de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados con la siguiente misa de pontifical y esta tarde a las 7 la procesión general desde la catedral de nuevo con la imagen de la Virgen hasta la Basílica. Pues bien, también les vamos a hablar de música porque hoy les hablaremos de una novedad editorial, música de divulgación. Tenemos invitado a un joven empresario que se dedica a ofrecer cursos y que acaba de editar un libro sobre la divulgación de la música para todos aquellos que no conocemos del todo conocimientos musicales, pues nos introduce sobre todo en la música clásica. También les hablaremos de la música del Festival de la Canción Vocacional que hace unos días acogió el Seminario Mayor de Moncada con la participación de cientos de niños y jóvenes. Ganaron coros de Xàtiva, de Nàquera, del barrio de la Coma de Paterna, y también les ofreceremos imágenes de la ofrenda de flores de los vendedores del Mercado Central a la Virgen de los Desamparados con motivo también de este día grande dedicado a la patrona de los valencianos. Todo ello y mucho más a continuación en la siguiente media hora. Así es que comenzamos. Nuestro primer apunte lo dedicamos a ese homenaje que han rendido los vendedores del Mercado Central de Valencia con canta al Báez y ofrenda de flores a una imagen que conservan desde 1993, una imagen que lleva en la actualidad un manto bordado en oro y plata, donado y regalado por los propios vendedores. Los vendedores del Mercado Central de Valencia celebran su tradicional homenaje a la Virgen de los Desamparados que se venera en el propio mercado. El acto ha comenzado con una oración en el interior del recinto. A continuación, los vendedores han entonado los cants del Báez y el himno de la coronación de la patrona, cuya imagen ha recibido la ofrenda floral de las camareras de la Virgen del Mercado Central, que también son vendedoras que se encargan del cuidado de la imagen. Además, durante la jornada, la Asociación de Vendedores del Mercado Central ha recogido donativos con fines solidarios. La imagen de la Virgen de los Desamparados permanecerá expuesta en el centro del Mercado Central hasta el próximo lunes, cuando regresará a la capilla en la que permanece todo el año dentro del recinto, que cuenta con una imagen de la Virgen de los Desamparados desde el año 1993 y que en la actualidad luce un manto bordado en oro y plata, regalo de los propios vendedores. Seguimos con más temas de actualidad en este día grande para los valencianos dedicado a la patrona, a la Virgen de los Desamparados. ¿Y qué sería de las celebraciones religiosas y de la Iglesia en general sin la música? Pues bien, hoy tenemos que informarles de una novedad editorial, el libro Música para la Divulgación, escrito por un joven empresario que está con nosotros. Lo hemos invitado aquí en el plató de Encuentros para que nos explique qué pretende esta obra. Ahí están viendo la portada, el libro de divulgación musical, obra de Antonio Núñez, un libro que nos introduce poco a poco y de forma amena y divertida, también con nociones básicas y muy concretas, en la música clásica sobre todo. Bienvenido, Antonio. Hola, Ana, María José. Es el libro de divulgación musical. Decimos, aporta conocimientos claves y básicos para los que a lo mejor no tenemos grandes conocimientos de solfeo ni de lenguaje musical. Eso es, sí. Se trata de una guía bastante escueta para personas que tienen afición por la música clásica, que quieren introducirse más en ese mundo y que, bueno, pues tienen la inquietud de hacerlo de una manera un poco más ordenada, más sistemática, que en lugar del simple ensayo y error, que es lo que se suele hacer. Y para eso se ha escrito de manera que se pueda consultar pues por partes sueltas o por lo que a uno le interese, o bien leerlo entero, eso ya lo que quiera cada uno. Sí. Por ejemplo, ¿qué partes incluye esta obra, que creo que tiene más de 500 páginas? Sí, 500 páginas, pero 500 páginas a lo largo de 36 temas,
pero sin embargo luego realmente está bastante comprimido y bastante resumido. Quiero decir que en ningún momento llega a hacerse demasiado técnico o demasiado profundo, se trata de dar una noción general. Y los bloques principales son, en primer lugar, los instrumentos musicales, que es una cosa básica, que bueno, aunque suene un poco infantil, porque es lo típico que enseguida se enseña a los niños, lo que sea, pues bueno, tiene su parte de importancia y conviene conocerlo. Luego, sobre formas musicales, que yo creo que es la parte más importante para un aficionado adulto, en el sentido de que es donde realmente se aprecia cómo se organiza la música clásica, pues desde el barroco hasta nuestros días, en cosas como la sinfonía, el concierto, el poema sinfónico, toda esa palabrería que a la gente le suena, lo ha visto mucho en conciertos, pero no sabe muy bien lo que es. Y luego, aparte, pues también un pequeño apartado, nada técnico, sobre los elementos de la música, como la armonía o el ritmo. Música religiosa, que también es un bloque importante, que a la gente le suenan muchas cosas, pero cuesta ordenarlas, y ópera. Porque en el apartado de música religiosa creo que explicas muy bien la diferencia, ¿no?, entre Te Deum, pues, que es un himno de acción de gracias, también el Stabat Mater. ¿Qué nos podrías rápidamente decir de estas composiciones o de estos cantos evangélicos? Bueno, pues concretamente en música religiosa la primera distinción importante es entre música que se usa en la liturgia, como por ejemplo las misas ordinarias, misa breve, misa solemne, misa de requiem, luego los cantos del oficio divino que tú has dicho, como por ejemplo el Te Deum, Miserere, etcétera, y luego la música no litúrgica, la que se escucha fuera de la liturgia, como los oratorios o las cantatas de misas. Pues es muy importante, y todo el mundo tiene enseguida en la cabeza, pues las misas de requiem de Mozart o de Verdi, que son muy importantes, o la misa de la coronación. Pues todo eso, aunque sean composiciones muy bonitas que hoy día se oyen en una sala de concierto, pues resulta que tienen sus propias normas que no tienen nada que ver, pues por ejemplo, con la novena sinfonía de Beethoven. Eso es en lo que más insisto. Y también haces diferencias, ¿no?, entre, bueno, lo que debe ser, las distintas formas musicales clásicas que tenemos, que es una sonata, que es una sinfonía, un concierto, una suite. Sí, por supuesto, eso. Lo mismo, son cosas que todo el mundo que ha tenido un poco de relación con la música clásica, aunque sea simplemente las audiciones en el colegio, pues le suena la palabra de lo que es una suite o de lo que es una sinfonía. Pero luego, ya digo, el aficionado va a una sala de conciertos y un día oye una cosa que es la suite Carmen. Luego, otro día va a un recital de piano y oye una suite francesa de Bach. Y la duda es, bueno, ¿y por qué todas estas cosas tienen el mismo nombre si no tienen nada que ver? O al revés. Antonio, no hace falta tener muchos conocimientos de música para disfrutarla de ella, pero quizás si tenemos algunas nociones básicas y sencillas, ¿no?, como la que nos aporta esta obra, pues la disfrutamos y profundizamos en todas las piezas y la disfrutamos mucho más. Sí, por supuesto. La cuestión no es solamente que el libro sirva para profundizar en conocimientos, también para orientarse una persona en el repertorio, y de esa manera, por ejemplo, que es una cosa muy típica que me encuentro, pues alguien pues es un apasionado, pues ya que ha salido el tema de la música religiosa, es un apasionado del Requiem de Mozart, por ejemplo. Pues Mozart, aparte del Requiem, tiene otras misas preciosas, como la misa de la coronación, por ejemplo, la gran misa en do menor. Pues a esa persona, ya sabiendo en qué mundo se mueve, puede buscar eso, puede conocerlo, y ya de ahí se puede pasar, por ejemplo, la misa solemnis de Beethoven y a otras piezas de ese estilo. A quien le gusta mucho el piano y le gusta Chopin, pues le convendría conocer también la obra de Liszt, que aunque también es muy conocida, o de otros autores contemporáneos. Pues de eso se trata, que cada persona, digamos, que se vuelva autónoma y pueda elegir su repertorio. Y también muy importante, un aspecto muy práctico en este libro, que ahora tenemos ya a disposición de todos, es ese CD o DVD que aporta de sonidos, más de 1000 sonidos en formato MP3, y que además han sido grabados muchos de ellos con el asesoramiento, la ayuda de canónigos de la Catedral de Valencia. Sí, efectivamente, la esencia de este libro es que sea un equivalente a los libros de historia del arte, que no se podrían entender si no fuera por las fotografías y los dibujos. Pues en el mundo de la música clásica ocurre algo parecido. Hay cuestiones que son bastante fáciles de explicar y de entender si aparece una ilustración. Lo que pasa es que no es tan fácil poner una fotografía como un disco. Entonces, para eso está el disco. Y de todos los cortes y fragmentos que hay, efectivamente, los relativos al órgano, por ejemplo, pues tienen la curiosidad de que se grabaron en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia y los interpretó Antonio Andrés, que es el titular de ese puesto. Sí. Muy bien. Y también has contado con asesoramiento de otros canónigos, ¿no? Sí, de la SEO. Por casualidad, porque yo, como sabes, nací en Valladolid y vivo en Madrid, pero sin embargo tengo bastante relación con Valencia.
a través de Miguel Bou, que ha sido profesor mío de canto durante muchos años, y él, por ejemplo, me asesoró bastante en cuestiones relativas a la voz y a la ópera, en, digamos, en el sentido práctico. Y luego otro canónigo que me ayudó mucho fue don Jaime Sancho, uh-huh, en toda la parte relativa a la música religiosa, porque, bueno, igual que ocurre con otros géneros, hay una serie de normas musicales que yo podía entender más o menos, pero luego hay una serie de normas impuestas por la Iglesia y por la liturgia que cuando se viene de fuera son, uh-huh, un poco difíciles de captar. Bueno, pues él, por ejemplo, ese tema me lo supervisó y me ayudó mucho en la cuestión práctica de cómo presentarlo. Sí. Muy bien. Y este libro también aporta, además, conocimientos de otros géneros musicales, porque también hablas o escribes sobre jazz, pop, bueno, rock... Bueno, no, un poquito. Simplemente, uh-huh, que a veces cuando se profundiza en un tema, pues no queda más remedio que tocar los temas de alrededor. Es absurdo tratar de mantenerse en un compartimento estanco. Entonces, bueno, en algunos momentos del libro, pues, por ejemplo, sí se cita lo que, pues, por ejemplo, la cuestión del ritmo, la comparación que puede haber entre la música clásica y manifestaciones del siglo XX como el rock o el pop. En el caso del jazz, pues también se cita alguna cosa en armonía, en el sentido, digamos, de ver que la música clásica, además, igual que cualquier otro género musical, pues no es un islote, sino que está relacionado con otros campos musicales y que, curiosamente, además, pueden llegar a tener más relación de lo que se parece. De hecho, la música clásica y la música, lo que es el rock, el pop, etcétera, comparte, uh-huh, muchas más cosas de lo que la gente se puede imaginar. ¿Y géneros líricos también? Bueno, sí, por supuesto. En la parte final del libro se habla también de manera un poco escueta, porque es un campo muy amplio, de lo que es la ópera y, en general, la música para escena. En España, la zarzuela, que es ópera, pero con diálogos hablados de por medio, que es lo que en otros países da lugar a otras tendencias, como por ejemplo el Singspiel alemán o la ballad ópera inglesa. Y luego, dentro de eso, pues el desarrollo histórico, porque en el mundo de la ópera ocurre igual. Hay cosas que, si a una persona le gusta mucho determinada ópera, pues bueno, sin necesidad de hacerse un experto, puede investigar en cosas de la misma época y seguro que le van a gustar. Entonces, ¿a quién podríamos decir que va dirigido este libro, Antonio? Bueno, pues básicamente a personas, las típicas personas que les gusta la música clásica, pero tampoco tienen tiempo como para investigar o ir a todos los conciertos que pueden, y entonces, pues al cabo de los años notan que tienen ciertas lagunas en algunas cosas, pero sobre todo gente a la que le guste, porque no es un libro ni para estudiárselo ni para, uh-huh, ni para leerlo con una especial concentración, es para gente aficionada a la que ya le suenan las cosas que va viendo y simplemente las va ordenando. Uh-huh. Va a ser presentado próximamente en Valencia, ¿no es así? Así, efectivamente, el próximo viernes, uh-huh, día 16, a las 6 de la tarde, en la Facultad de Teología, en la calle Trinitarios, hay una presentación aquí en Valencia, porque, bueno, pues ya, uh-huh, digo, por la relación especial que he tenido con la catedral de aquí, pues claro, yo creo que será interesante y me lo han pedido y seguro que sale muy bien. Claro. Sí. Entonces, ¿será el día 16? ¿A qué hora? Sí, el viernes 16 a las 6 de la tarde. Uh-huh, pues ahí estaremos a ver esta presentación de este nuevo libro. ¿Qué mensaje último dirigirías a los valencianos para que se sumen a esta obra, ¿no? Para que la compren, la ojen y profundicen también en lo que es la música. Bueno, aparte de lo que hemos dicho, también el libro hace bastante incidencia en varios puntos sobre, en general, música española, las bandas, que aquí en Valencia son, uh-huh, hay una tradición importantísima, uh-huh, pues por ejemplo en el libro se le dedica especial atención a las bandas, que normalmente, por comparación con la orquesta, sí, suelen salir perjudicadas, pues en el libro aparecen bien. Uh-huh. Y luego también se cita a José Serrano y algunas, uh-huh, otras cosas que yo creo que puede interesar en general a cualquier valenciano. Seguro que sí. Pues muchas gracias, Antonio Núñez, por estar con nosotros, autor de este libro Divulgación Musical, que ya está a la venta y que el próximo viernes será presentado aquí en Valencia, en la Facultad de Teología. Muchas, uh-huh, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María José. Y enhorabuena. Y seguimos con más temas de actualidad y seguimos con música, porque les tenemos que informar de ese Festival de la Canción Vocacional que ha acogido hace unos días el Seminario Mayor de Moncada. Entre los participantes, muchísimos coros de parroquias, de movimientos, cientos de jóvenes y niños se dieron cita en este gran día, y también entre los ganadores pues figuraron coros, el del Colegio Clare de Sativa, por ejemplo, el de una parroquia del barrio de la Coma de Paterna y de Nájera. Vamos a verlo. Niños y jóvenes de la Diócesis de Valencia se reunieron en el Seminario Mayor de Moncada para participar en la 35ª edición del Festival de la Canción Vocacional. Este año, bajo el lema Seréis mis testigos. Aquí tenemos el tema de algunos.
cerca de 2.000 personas asistieron al concurso organizado por el Festival de la Canción Vocacional Juan Pablo II, que cada año impulsa a los jóvenes a vivir la vocación como un don y suscitar el planteamiento vocacional entre niños, adolescentes y jóvenes, tanto durante la preparación de las canciones como durante la celebración del festival. En esta ocasión, los premios han recaído en el coro del Colegio Claret de Xàtiva en la categoría de niños, que interpretó la canción Testigos del Señor. En la categoría de jóvenes Cuerda y Viento, el coro de la parroquia Madre Redentor del barrio de la Coma de Paterna obtuvo el primer premio con la canción Seréis mis testigos. Y en la categoría de jóvenes instrumentación libre, la ganadora fue la canción Cuenta conmigo, de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación de Nájera. Además, durante la jornada, los jóvenes conocieron y pudieron inscribirse en la cadena de oración por las vocaciones, una iniciativa que se va a llevar a cabo en los próximos días en la provincia eclesiástica valentina, que abarca las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares. En la Archidiócesis de Valencia, la cadena de oración se realizará del 11 al 18 de mayo, día en el que concluirá con una Eucaristía en la Iglesia de Santa Catalina de Valencia, donde los ganadores del festival volverán a interpretar sus canciones. Con una fotografía sobre las primeras comuniones abre su portada Hoja Parroquial, la publicación semanal de la diócesis de Segorbe-Castellón. Recibir la comunión, avanzar en la Iglesia, es el reportaje principal en el que se analiza cada una de las partes de las primeras comuniones que llenan estos meses las parroquias, así como consejos a los padres y niños. A este asunto también dedica su carta pastoral el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. Las crónicas recogen la próxima peregrinación a Lisieux y Normandía, prevista para agosto, el 125 aniversario de la adoración nocturna y las peregrinaciones a santuarios marianos del País Vasco y a Tierra Santa. Con motivo de la jornada de oración por las vocaciones, el Papa presenta la vocación como respuesta a grandes ideales. Con la imagen de las reliquias de San Juan de Ávila en el Seminario Diocesano de Orihuela, abre su portada Noticias Diocesanas, la publicación de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Celebramos con San Juan de Ávila, el estilo de ser sacerdote. A este asunto dedica su reportaje principal, San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y modelo de sacerdocio. Grandes celebraciones, así titula su carta pastoral Monseñor Jesús Murgui, haciendo referencia a las recientes canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II, así como el año jubilar de la Santa Faz. También la publicación recoge las palabras del Papa Francisco durante las canonizaciones el pasado 27 de abril en Roma. Y la sección Dossier ofrece las claves de la jornada del misionero diocesano bajo el lema Marcados a fuego por la misión. Las peregrinaciones de las localidades valencianas a los actos de la Mare de Déu y el Festival de la Canción Vocacional son algunos de los temas con los que abre su última edición Paraula, el semanario de la Diócesis de Valencia. Las parroquias de Massamagrell se suman este año por primera vez a los 20 pueblos que peregrinan de noche hasta la Plaza de la Virgen de Valencia, para participar así en los actos de la patrona. María, regálanos tu escucha, decisión y acción. Así titula su carta semanal el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. La publicación recoge un amplio reportaje del Festival de la Canción Vocacional celebrado en Moncada. Grupos de Xàtiva, Paterna y Nájera obtienen los primeros premios. La diócesis acoge también la cadena de oración por las vocaciones del 11 al 18 de mayo. Y el arzobispo nombra a José María Taberner nuevo vicario de Acción Caritativa y Social y a Camilo Bardisa y Luis Molina, vicarios episcopales territoriales.
Pues llegamos al punto final de nuestro programa de hoy de encuentros y la última pieza la vamos a dedicar a una nueva novedad editorial dedicada a las causas de los santos, obra del sacerdote valenciano Alfonso López Nieto. La presentación estuvo presidida por el cardenal Antonio Cañizares. Con este tema nos despedimos. Como saben, dentro de 7 días volveremos aquí en Encuentros para hablarles de la actualidad de la Iglesia en la Comunidad Valenciana. Hasta entonces, que pasen una feliz semana y también que pasen un feliz Día de la Virgen. El cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aseguró en Valencia que la prioridad pastoral más necesaria en este momento es la pastoral de la santidad. Así lo señalaba durante la presentación del libro Las causas de canonización, comentarios a la instrucción Sactorum Mater, obra del sacerdote valenciano Alfonso López Benito. Porque la Iglesia es un misterio sacramento en Cristo, debe ser considerada como signo e instrumento de santidad. Todos los fieles cristianos, todos los bautizados, sin excepción alguna, estamos llamados a ser santos. En los momentos cruciales de la Iglesia han sido siempre los santos quienes han aportado luz, vida y caminos de renovación. Lo vemos en los dos papas recién canonizados. También hoy vivimos un tiempo crucial. Necesitamos santos, pedir a Dios con asiduidad santos y ofrecer modelos de santidad. Y a esto tienden las beatificaciones y las canonizaciones. El libro, editado por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, fue presentado en el Salón Gótico del Palacio Arzobispal en un acto presidido por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, quien agradeció el trabajo del profesor Alfonso Benito en la Delegación Diocesana para la Causa de los Santos. Para mí, de las cosas más hermosas que encontré cuando vine a la diócesis, pero entre otras muchas, fue que, a diferencia de otros lugares de España, aquí la pastoral de santidad se tenía como algo importante. Es decir, que aquí la pastoral de la santidad se ha no solamente predicado, es decir, se ha vivido. Y tenemos ejemplos de toda una serie de siglos de hombres y mujeres santos y beatos reconocidos por la Iglesia que nos acompañan en nuestro camino. Huellas de ellos tenemos abundantes y siguen hoy manteniéndose esas huellas y produciendo frutos importantes. ¡Aplausos!